Reporte Rural en esta oportunidad, queridos amigos, se traslada hasta el municipio de Luribay, allá en la provincia de Loaiza, del departamento de La Paz, en el que reflejamos hasta cada uno de sus hogares la entrega de las tuberías por parte de sus máximas autoridades municipales para lo que será el nuevo sistema de agua potable en beneficio de esta población. Reporte Rural en esta ocasión se traslada hasta el municipio de Luribay, donde visitamos el sector de Achocara, donde se realiza la entrega de diversos materiales para la construcción del sistema de agua potable que se trabaja actualmente con la institución Caritas Coro Coro y beneficiar de esta manera con este bien tan esencial a diversas comunidades de esta población. Gestiones que hay que reconocer, hermanos, a nuestras autoridades también. Yo creo que por la juventud que tiene nuestro alcalde, un poco se mueve y cansado. Anchete, Cauquete tiene, creo que en Choque, ¿sabes? Y a veces es agitador también. Pero la juventud, con lo que tiene, aguanta todavía ese trajín. Por lo menos, hermanos, yo considero que, digamos, el agua es un elemento principal para la vida humana. Tacpachalitac. Acabamos ya sabemos, pues, enseñamos, hermanos, de que aquí, a 2 meses, agua potable, limpia, saludable, en este lugar que es la capital va a haber, hermanos. Entonces, Ucaja, agradezco, ya, hermanos, yo creo que a los que están dirigiendo, al ingeniero, a los directivos de agua potable, como base, como beneficiarios, igual nasa, ancha, mi guañanita, hermanos, ¿saben qué trabajo? Mis tuñanes, si trabajo, mis tuñanes, hermanos, igual nasa, ancha, mi guañanita, que trabajo, hermano, entonces, siempre viene aquí obra la casa con esta parte igual nada usted será que ya hermanos como beneficiarios como en el caso que pocas conectados hermanos, por lo tanto hermano alcalde ingeniero que es de la institución Caritas Coro Coro manejado chamasta adaptado como central agraria hermanos siempre viene en aire catar Sarantañani acá trabajo en el camping con las obras entonces hermanos en casa. Las comunidades que están aquí presentes de la subsistencia de la Chocara, allá está adaptado, hermanos, por este proyecto que están recibiendo, hermanos, en beneficio de cada uno de ustedes, hermanos. Por lo tanto, hermanos, si en la toqueta, allá hay hambre, hermanos, allá hay la subsistencia de la Chocara. Gracias al convenio realizado entre Caritas Coro Coro y el municipio de Luribay, en la subsistencia de la Chocara, para un proyecto muy importante, lo que es, ¿no?, el agua es vida. Un sistema de agua potable que tantos años han sufrido nuestros hermanos de la subsanchada a chocar. Y hoy en día, ¿no?, gracias a Dios, logramos, realizamos las gestiones como corresponde, en coordinación siempre con el apoyo de los hermanos autoridades en tema de Túpac Katari y Bartolino, Junta de Vecinos. Hemos realizado ya, ¿no?, lograr esta firma de convenio entre Caritas Coro Coro y el municipio de Luribay para encarar, ¿no?, este proyecto tan anhelado a nivel subcentral a Chocara, que en el cual, ¿no?, hoy en día ya, y también, ¿no?, valorar a nuestros hermanos de la subcentral Ancheliani o la comunidad de Ancheliani, quienes nos han cedido los ojos de vertiente, ¿no?, para poder llevar esa tan rica agua, ¿no?, que nos ha dado también, ¿no?, el visto bueno a nivel de lo que son los estudios de, ¿no?, del tema de lo que físico, químico, bacteriológico, que estos ojos de vertiente son potables, ¿no? Entonces es por esa razón que ya hemos optado de realizar, ¿no?, este proyecto para que llegue, ¿no?, a cada una de las familias en el cual vamos a encarar este proyecto mediante un convenio entre las dos instituciones, ¿no?, nuestro municipio de Luribay y Caritas Coro Coro. Este año estamos interviniendo en 4 comunidades, ¿no?, lo que es la comunidad de Peña Colorada, ¿no?, Calvario Miraflores, ¿no?, Huacuyani, lo que es también la capital de Luribay, ¿no?, y lo que es en tema de lo que es San Pedro. Entonces es por esa razón que hoy hacemos la entrega de la contraparte municipal al convenio realizado entre Caritas Coro Coro y el municipio. ¿No? Como municipio estamos dando una contraparte de 200.000, ¿no?, que en el cual hemos adquirido los materiales como corresponde en tema de... Son 5 componentes que estamos haciendo la entrega
¿no? De estos materiales para la ejecución de este proyecto, que en el cual estamos haciendo el componente 1 es en tema de tuberías, ¿no? Para el tendido de tuberías, para el tema de lo que es para traer nuestra agüita. Componente 2 estamos en tema de lo que es la, ¿no? La dotación de lo que son cementos, ¿no? Y tercer componente son los accesorios, ¿no? Algunos accesorios que recomienda y nos pide nuestra contraparte. Y también otro segundo tercer componente es el tema de los medidores, ¿no? Entonces es por esa razón que nosotros hemos hecho la entrega a nuestros hermanos autoridades de cada comunidad, ¿no? La cantidad que requiere la contraparte municipal, realizamos la entrega en presencia de lo que es, ¿no? Nuestros hermanos de Caritas Coro Coro. De la misma manera ellos, ¿no? ellos están haciendo la ejecución, como municipio estamos dando lo que es nuestra contraparte en material, ¿no? Para su ejecución de este importante proyecto que Agua es Vida, ¿no? Para cada una de las familias y de nuestros hijos, ¿no? Más que todo, ¿no? Siempre dotar, al tener esta agüita vamos a contar, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Vamos a estar ¿no? En tema de alimentación. Para cocinarnos necesitamos una buena agüita para poder, ¿no? Servirnos un rico plato que siempre en cada familia se va preparando. Y como alcalde, ¿no? Esperando siempre que podamos ya entregar este proyecto unos cuantos meses más, realizar la entrega definitiva en su primera fase en estas 4 comunidades, entre lo que es nuestro municipio de Uribay y Caritas Corocoro.